Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien en casita. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones eternas. Y estamos listos para arrancar con el tercer episodio de esta tercera temporada, Explorando la Conciencia. Sean todos ustedes bienvenidos a este tema que hemos dedicado a la tercera temporada, Semiología de la Muerte, a través del modelo de semiología de la vida cotidiana. Y bueno, hoy tenemos. Simplemente dos esquemas con los que vamos a trabajar. Es muchísima la información que tenemos hoy que comprender. Lo que vamos a ver hoy como los tipos de duelo, que es prácticamente nada más poder comprender qué tipo de duelo es el que tengo que procesar. Poder comprender que hay diferentes tipos de duelo. La naturaleza la vamos a analizar hoy. Para poder tener esta herramienta en todos los cierres de ciclos, vamos a comprender los duelos centrales que son los tradicionales que conocemos que pegan y e inciden muy fuerte en nuestro ser, en nuestro autoconcepto. Pero vamos a descubrir que hay los duelos periféricos, los duelos incidentales, los micro duelos y los duelos sutiles. Algunas clasificaciones muy interesantes de de tipos de duelos que comúnmente también en semiología les llamamos procesos pendientes. Un ciclo que traes abierto de cualquiera que sea el tema y que no lo he resuelto, un punto de fricción, un conflicto un conflicto interno requiere y reclama de mi ser una resolución significativa. Recordemos los dos temas centrales en la vida de toda persona Problemas y problemáticas. Los problemas son el hecho en sí. Los problemas es lo externo. Los problemas es simplemente lo que es. Pero la problemática es lo que significa. La problemática es mi actitud frente a ese hecho. La problemática es mi actitud frente a la muerte. Mi actitud frente al problema. Y comprendiendo estos dos escenarios que confrontamos literalmente todos los días y que hoy lo vamos a enfocar a la actitud de la muerte, vamos a continuar con este triángulo maravilloso que es una joya en, en, en la semiología de la vida cotidiana, en la defensa de lo que puede ser ante nuestros propios pensamientos, creencias y valores. Y me gusta mucho... Eh, Decir defensa, porque desde la perspectiva de las artes marciales, muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ya lo vimos, me estoy defendiendo de mi propio sistema de pensamientos, creencias y valores. Un autobullying. Ya hace varios años di una plática que se llamaba el autobullying, el bullying que me hago a mí mismo a través de mis pensamientos, creencias y valores cuando ya no me funcionan. Y van a ver cómo se irá aplicando todo eso. Así que bienvenidos, saludo a todos los que nos están acompañando. Omito poner ahí sus, sus nombres o todo lo que dicen, pero muchas gracias. Ustedes se van a identificar: eh, Gio, Laura, Cintia, Lluvia, Manny, todos los que están acompañándonos. También les recuerdo a todos los que por primera vez nos sintonizan que es el tercer episodio, por favor. Revisen la primera parte, la segunda parte, episodio 1, episodio 2, donde hay material para ir comprendiendo lo que estamos viendo en toda esta temporada, que son nueve episodios. Ya verán. Miren, eh, las perspectivas de significación y poder construir nuestros procesos de significación y que literalmente aquellas analogías y metáforas que nos han enseñado poetas, filósofos, obviamente todos los profesionales, de, de la salud en sus diferentes áreas, psicólogos, terapeutas, eh, las mismas religiones, etcétera, nos señalan cómo somos nosotros los arquitectos de nuestra vida, somos el constructo de lo que estamos viviendo. Y una analogía cuando estoy mucho con los jóvenes, o cuando tengo que aplicar esto de liderazgo, es que comprendamos esta piececita que voy a mostrar ahorita, que es el, el triángulo de las actitudes y que lo vamos a enfocar. Eh, Hacia la muerte, hacia la incluso preconcepción que yo ya tengo de la muerte, son como las figuritas del ego. Todos nosotros tenemos una caja llena de legos o de piececitas para ir armando. ¿Ok? Y vamos a ir descubriendo que esas piececitas, pues como la vida, las puedo comprar, las puedo adquirir, me las dieron mis papás, trabajé por ellas, algunas me encontré, etcétera. Pero yo construyo mi casa con eso. Cada uno de los que me están acompañando ahorita dice, bueno, pues yo voy a hacer una casa con este Lego y voy a ver estas piezas, pum, 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 y yo. Y cada quien va a hacer su casa, pues con una intuición también de decir, yo quiero que estas piezas. Todos tenemos abundancia de piezas de Lego, abundancia de diferentes piececitas. Pero aquí viene un tema maravilloso de entender los procesos de significación. Tú estás construyendo esta casita y le vas a poner un jardín o tú no quieres jardín, tú vas a poner un, 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 un gimnasio, no vas a poner un gimnasio, la vas a hacer de tres pisos cada quien. Bueno, pero ¿qué sucede cuando se te acaban las piezas? Por ejemplo, o oh, algunas piezas ya no te funcionan. Dices, oye, ya me acabé las piezas, ya no puedo construir. O, oh, ¿Podré usar estas piezas para reconstruir la casa? Estoy aburrido de esta. Ya tengo necesidades diferentes. Ya armo mi casita para mostrarlo. Bueno, la semiología de la vida cotidiana con estas perspectivas de significación. Fíjense esto maravilloso para que lo puedan introyectar. Educarnos, despertar de la conciencia, explorar la conciencia, significa... Que vamos a utilizar unas piezas que no son de Lego. Chequen esto: no son de Lego, pero funcionan con el Lego. Imagínate que yo no tengas piezas y dices: Ya no hay piezas, pero llego yo y te digo: Aquí hay otra caja con piezas de construction, vamos a llamarle, o el Playmobil, o cualquier otra de ensamblaje. ¿Y qué crees? Le funcionan al Lego. Puedes ensamblar estas piezas que no son de levo, pero que le funcionan. O que sí al funcionar las construyen y me dan una amplitud de lo que puedo hacer ya con dos piezas. Lo mismo es con el conocimiento, lo mismo va a suceder cuando cambias una creencia, cuando cambias un pensamiento y cuando cambias tus preferencias afectivas, van a darse cuenta que esta analogía es el constructo de mi felicidad de la paz y del sufrimiento. Estamos sufriendo cualquier pérdida, que es el tema de toda esta temporada, porque el paradigma, porque las piezas con las que he venido construyendo ya no me funcionan. O una no funciona, o me falta la bisagra para conectar con otras. Y recordemos que instituciones educativas, instituciones de diferentes corrientes filosóficas, religiosas, sociológicas, el poder, incluso la misma familia, nos guarda a veces el conocimiento, nos limita a veces ciertas perspectivas para vivir siempre en esta cúpula del poder, para vivir esto siempre una cúpula del control, de la manipulación. Pero tú eres el único y la única responsable de estos procesos de significación. Vamos a arrancar y precisamente quiero hacerlo. Eh, con esta analogía, que entiendas que tú vas a armar lo que significa el duelo para ti. Vamos a ver cinco tipos de duelo desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, pero tú vas a armar, tú eres la única y el único responsable de ese vínculo que construiste con tu hijo, con tu mascota, con tu reloj, con tus piernas, con tu vocación, etcétera. Entonces, vamos a arrancar con esta tercera... Episodio, saludo rápidamente a Lina y a Lilia que se están juntando. Estamos en el mismo marco, pues cambio la portada con alguna foto que, que siempre son sacadas de internet que, que, que nos puedan conectar con este. Vean qué belleza imagen, ¿no? El vacío. Ahorita lo vamos a, a empezar a, a trabajar. ¿Qué implica entre muchas cosas la muerte? La reinvención de mi autoconcepto. La reinvención de ese vacío, esta imagen, un columpio, un parque, un juego. ¿Dónde está mi compañera? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi mascota? ¿Dónde está mi papá, mi mamá, que durante muchos años estaban sentados en ese columpio conmigo? Pues vamos a ver y subrayale ahí una máxima que tenemos que comprender. Los vínculos nunca se van a terminar, se transforman. Siempre lo que se cierra es un ciclo, en este caso el ciclo biológico de una vida, pero el vínculo se transforma, se reconstruye, se reinventa y vuelve a nacer. Esa este es una rueda maravillosa, un ciclo que vamos a trabajar. Repasando rápidamente, ¿qué hemos visto en el episodio 1? En el episodio 2, recuerden que la clave para poder anclar la educación, para poder generar eh, arquitectura cerebral, para poder conectar neuronas, para poder arraigar, ahorita lo voy a ver en este triángulo que va a seguir a continuación, este triángulo de una actitud, para que quede sólido, se requiere repetición y síntesis. Y es algo muy común. En el modelo de semiología, repetir, poder que me caigan los 20, volver a revisar un concepto, ya me cayó el 20, ya comprendí esto porque vi la película, porque lo explicó aquel, y me van cayendo 20 y vuelvo simplemente a fortalecer, arraigar ese pensamiento, esa creencia y ese valor. Y nos damos cuenta que cuando ya hay cortocircuito es el momento de transformarse. Ya vimos cuál es la naturaleza de la muerte. Ya vimos qué implica y a quiénes implica, episodio 1 y episodio 2, y estamos ahorita en el 3. Y nos quedamos en el 3 y este qué significa. Y recordemos algo muy importante. La significación es el simbolismo que yo le doy a un símbolo, el significado hacia un signo, la representación, el constructo de lo que yo estoy percibiendo. Y le doy un sentido de significación, le doy un sentido. Esto que percibí o escuché, ya saben, los cinco eh, sentidos y también los sistemas y órganos que internamente se comunican, bueno, generan un signo. Luego, ¿qué voy a hacer con ese signo? Tengo que darle algo. No existe lo insignificante, existe la paradoja, existe... Eh, todo lo que es eh, las, las incertidumbres, pero ¿qué significa? Existen los albures, existen todo este juego lingüístico que ¿cómo le doy? Una mentada de madre, por ejemplo, es un signo. ¿Qué símbolo le doy? Hay gente que se saluda mentándose la madre y hay gente que insulta mentándose la madre. ¿Dónde está? ¿En qué significado, en qué contexto lo estoy viviendo? Y ya lo vimos también, hay muchas personas que viven la muerte de un ser muy amado y dicen, ya descanso. Fíjense, comprendo más que el que descanse y que tenga que pasar por este sufrimiento o dolor físico ante procesos muy fuertes que deterioran mal la salud. Y dices, ya, aquí comprendo incluso que este proceso nos conviene a todos, literalmente. Nos libera del apego y vamos a ir trabajando estos procesos de significación. Bueno, repasando, es muy importante, esto lo vimos en el episodio 1, que comprendamos la naturaleza de la muerte. Es universal y estas 11 características, aparte de que es universal, revísenlas, porque aquí es donde la mayoría de la gente no puede procesar un duelo. Tanatológicamente, hay fases que veremos eso en la quinta, en el quinto episodio. Voy a abordar el duelo ya per se, propiamente dicho. Ahorita estamos entrando con estas piezas para poder comprender el proceso de duelo y comprender que el duelo no es chillar y estar chillando, chillando y llorando y llorando y llorando. Y puedes llorar 40 años y no arreglas nada, no resuelves ningún proceso pendiente. Pero se quedan atoradas porque no comprenden estas características que ya vimos. Entre ellas que es definitiva, entre ellas que es radical, ya las vimos. Si no acepto la pérdida, es imposible empezar a trabajar en la comprensión. Si no puedo comprender lo más mínimo que es que existe la muerte, que es parte de mi vida, de tu vida, de la de todos, que no solo nomás se me puede morir un hijo mañana o mi mascota, yo me les puedo morir a ellos. Acuérdense, es una vivir, tiene dos caras: la de la vida y la de la muerte, ya lo vimos. Bueno, quiero también que, por ejemplo, esto lo vamos a estar analizando, que no es parte de eso. Chequen este aforismo que vamos a estar revisando, que es parte de esta primera característica. La pérdida dura lo que tarda en aceptarse, y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse un gran aforismo de semiología de la vida cotidiana del doctor Alfonso Ruiz Soto y que hoy va a quedar más claro. Fíjense bien esta pérdida. Todos hemos perdido algo, pero psicológicamente comprender esta ecuación, comprender este concepto, me empieza a permear esa cognición, esa comprensión, esa, eso que tengo que empezar a trabajar en el triángulo de pensamientos, creencias y valores. Todos han perdido algo y nos da angustia dónde está mi pluma, no encuentro mis zapatos, mi reloj que era de mi abuelito y ya sabes, ¿no? Recordando que tenemos vínculos de cohesión con personas y mascotas, que es lo interpersonal y lo que son con cosas, bienes materiales, lugares, etc. Pero cuando aceptas, ok, ¿sabes qué? Me robaron el reloj, me robaron el reloj, descansas. La incertidumbre desaparece cuando aceptamos el principio de realidad. Estaba compartiendo el otro día: si no aceptamos el principio de realidad y la realidad, pues son dos cosas diferentes. Recuerden que la realidad es lo que es. El principio de realidad es el que tú estás construyendo dependiendo de los órganos de percepción con el que lo estás experimentando. ¿Sí? Yo puedo tener enfrente de mí la realidad: es que ahí hay un celular. Pero mi principio real es que yo sí lo puedo ver y si alguien carece de la, de la vista, él, su principio real es que no lo puede ver. Entonces vamos a comprender que incluso la realidad es de todas las maneras posibles significativamente. Es un universo que yo construyo. Entrando en el tema de la pérdida, cuando ya acepto que se... Lo perdido desaparece esta angustia. Ya se perdió, me lo robaron. Ya puedo empezar a abrir la cognición. Ahora, ¿por qué te robaron el reloj, por ejemplo? Ya lo acepté. Ah, pues porque me asaltaron, porque venía distraído, porque entré una colonia. Pero mientras tú no aceptes que te robaron el reloj o lo perdiste, pues me mantengo en el por qué, por qué, por qué, por qué y por qué y por qué. Entonces no vas a arreglar un nada te van a volver a robar otro reloj, o vas a volver a experimentar todas las pérdidas de la misma forma. Es un acto heroico de la conciencia aceptar la realidad, aceptar el principio de realidad, no juzgarlo. Les comentaba que compar compartía, quien no acepta el principio de realidad, subráyale ahí, vive en el ámbito de la locura. Vives la locura porque te estás peleando con lo más natural que existe que es en este caso la muerte. Vamos a hablar sobre este aforismo que lo vamos a ir comprendiendo. ¿Qué más vimos? Bueno, ¿qué implica y a quiénes implica? También vean el episodio 2. Es un pequeño repaso nada más para entrar ya en materia. Un yo, tu ser, tu autoconcepto, eso es lo que implica toda pérdida incide en mi autoconcepto. Toda y hoy traigo un esquema maravilloso que vamos a ver en qué parte del autoconcepto nos está golpeando. ¿Dónde te duele la pérdida de tu hijo? ¿Dónde te está doliendo la pérdida de tu mascota? ¿La pérdida del trabajo? ¿La pérdida de tus piernas? Para poder ir armando y comprendiendo siempre que la plenitud está en mí. Una cosa es mi yo. Mi yo es todo lo interno. Son todos estos procesos es tradicionalmente hablando mi ser, mi alma, mi psique, esa parte no tangible es tuyo. El ello es tu pierna, el ello es tu hijo, el ello es tu carro, tu trabajo, tu hermano, tu lugar favorito, tu restaurante favorito. Ellos no son parte de ti. Por eso señalamos cómo tanto el bueno, el sufrimiento es una confusión de identidades. Creo que soy el otro. Ahorita vamos a comprender y repasar por qué pero yo no puedo perder nada desde una perspectiva que no le pertenezco a nada ni a nadie, y nada ni nadie me pertenece. Y volviendo a la pérdida, chequen esto: quién de ustedes, fíjense bien este, este pensamiento psicológico maravilloso. Si ahorita yo les digo a ustedes, ¿quién de ustedes se está extrañando o está en duelo por un helicóptero? Bueno, igual no está acompañando a alguien que perdió un helicóptero pues ustedes van a decir no, no me duele. ¿Por qué? Pues porque no tienes un helicóptero, no has perdido. Si tú inviertes decir perdí mi reloj a no tengo un reloj, cambias una perspectiva muy importante de significación. Ya no lo tengo el reloj, ya no, 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 no tengo. O sea, no está perdido cuando lo aceptas pasa de la dimensión de que he perdido algo que sentía que me pertenecía o que sentía que llenaba mis huecos ah no tengo entonces como no lo tengo pues no 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 oye memo, una lancha no pues no tengo lancha entonces es, 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 esa ecuación psicológica es parte fundamental de comprender aceptación sí y eso es maravilloso porque si lo usamos con personas, pues vamos a comprender que por eso no pierdes personas, se acaban vínculos. Si no está contigo porque ya falleció, tienes una mamá que ya falleció, pues na nadie anda diciendo en un momento también, oye, tienes mamá, no. No, sí tienes. Si sí, ya falleció, está muerta, pues la tuviste. Es parte de un tener o de que sí, hubo un vínculo. Y eso es lo que vamos a transformar. Igual un hermano, ¿no? O, 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 o tu mascota, sí, sí la tengo. Desde la perspectiva de la significación, desde la perspectiva de que es parte de un constructo. Esté o no esté físicamente, allí es donde el cerebro dice, la perdí. O qué dimensión le da. Y esto es muy interesante porque de repente existe, soy viudo, soy huérfano, pero no hay un eh, adjetivo para decir, pues, ¿qué hago cuando pierdo un hijo? O sea, como que qué nombre se le da. Y bueno, es tu constructo de significación, poder decir, tienes hijos, ¿sí? tres, uno de ellos ya falleció. Pues ni lo perdí y no es que no tenga es en qué dimensión está en la comprensión de la realidad y de la significación y por qué pongo esto porque funciona también al revés recuerden que hay mucha gente que dice no tengo papá si sí lo tienen físicamente y está ahí pero se murió en tu escenario interno de conciencia se murió o ya no lo quieres ver y lo niegan no tengo y actúan y se presentan oye tienes hermano no no tengo hermano y presentan a su novia, ¿cómo estás? Ay, sí, soy hermosillo y tienes hermano, no, no tengo hermano. Imagínense que yo negara a mi hermano gemelo y que, oye, tienes hermano, no, no tengo hermano. Nunca he tenido un hermano, porque puede pasar, imagínate, una bronca que yo tuviera con mi hermano gemelo, y al ratito llegara con mis amigos o mis amigas, de una pareja, no, y luego lo ve en la calle el otro güey, oye, me mentiste, fíjate, me mentiste. Tú me dijiste que no tenías hermanos, es que no tengo hermanos. Y ese, ah, no, ese es un güey biológicamente que se parece a mí, pero no es mi hermano. Creo que tiene el mismo ADN que yo, pero no es mi hermano. Dices, ¿cómo que no es tu hermano? No, en mi escenario interno, ni lo trato como hermano, ni me interesa su vida y nos taca, 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 taca. Entonces, imagínate este constructo de, y, que está viviendo cada quien. Y la famosa, el reclamo, ¿no? Estás muerto para mí. Y ya sabes, destruyes fotos y quemas y quieres hasta evidenciar, quieres hasta borrarlo del Internet. Bueno. Todo eso existe y todo eso está ocurriendo en tu escenario interno de conciencia. ¿Qué implica tu autoconcepto? ¿Dónde incide en tu autoconcepto? Vamos a ver ahorita los cinco tipos de duelo que vamos a poder comprender que es dependiendo de esta intensidad. ¿A quiénes implica? Bueno, toda la familia, lo vimos, trabajo y vocación, vida social, tu misma salud. Nos quedamos aquí. que quiero repasar rápidamente para abrir los dos esquemas. Número uno, ya hablamos de que, qué puedo perder. Podemos en este cuadrito, perdón, en este triangulito, ver vínculo de cohesión. Son tipos de relación interpersonal. Todos los vínculos, amigos, los vivos, personas, entran las mascotas porque hay una dimensión afectiva y ellos están vivos. Todo lo demás entra en una relación material, lugares, objetos, juguetes, pertenencias materiales, como quieras. Pero los dos, los dos con los cuales tienes un vínculo de cohesión, cuando tú tienes algo o una persona, lo que tenemos es un vínculo. Y hablamos de este vínculo que es una conexión de resonancia significativa, a mayor vínculo de cohesión, vean ahí abajo, hay una mayor emoción. Y cuando hay una mayor emoción es cuando tú agarras dos, dos cartones y les pongo pegamento, a mayor pegamento de esa emoción, que si no la sé distinguir es lo que se convierte en apego. A, como pegamento, pego. O sea, pego, a, ¿ah? lo pego. Entonces me pegué yo a esa persona, perdí mi identidad y pum. Y aquí es donde viene el tema. Todo proceso de duelo es un proceso de elaborar una emoción, subraya ley de comprender esa emoción. ¿Qué es lo que te une más a una persona o hay mayor cohesión? Los dos primeros que ven ahí abajo. Mayor resonancia, lo que experimento, que va desde una bioquímica, que va desde esta resonancia incluso espiritual. Entonces despierta mis emociones mi cerebro empieza a fabricar la dimensión que es por eso que existe un potencial emocional es una antena hay cinco potenciales instintivo motriz sexual emocional y racional vean el, el episodio de la estructura de la conciencia y los explicamos pues este potencial es el de la emoción que me genera una cohesión que me genera una mayor profundidad de sentido entonces es mayor la pérdida. Vean esto abajo porque voy a estar haciendo referencia. referencia. Vínculo de cohesión es igual a la valoración de la pérdida. Tú vas a determinar qué tipo de duelo tienes abierto o pendiente. Y abajo del triángulo vemos la relación íntima. Todo tipo de pérdida, todo o toda, incide al final en una relación íntima. Es tú contigo que es exactamente el siguiente triángulo que vamos a ver que lo vimos desde el curso 1 y que lo vemos como el triángulo de las actitudes, pero previo a eso quiero que comprendamos esto, miren. Antes que nada los esquemas que compartimos, recuerden, son del colegio de semiología de la vida cotidiana eh, a través del instituto son nuestras eh, herramientas de trabajo donde tenemos eh, pues obviamente la autorización. todo lo que compartimos aquí está registrado bajo derechos de autor internacionales. por favor, usen este material para ustedes. no se pongan a dar cursos. no del proceso de individuación. es simplemente algo referencial. okay? Para ustedes es un obsequio, es un regalo, es compartir la experiencia de las mismas transformaciones que un servidor ha, ha vivido y donde profesionalmente desdoblamos el modelo. Chequen este esquema. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a estar utilizando esto y tiene temas puntuales que ahorita nomás los voy a referenciar. Vean el sistema de valores. Quiero que agarren un cuaderno y anoten ese sistema de valores que también se le conoce como principio, perdón, este, las siete fuentes del amor incondicional y también se le conoce como eh, las siete fuentes del sentido de pertenencia. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo referencia. Esto es parte del material de la huella abandono y es el curso 2. Pero ya lo he hablado, tengo en el canal, pueden ver el origen del sufrimiento psicológico y la huella abandono. ¿Por qué? Porque ahí es donde pega. Vamos a ver tipos de duelos que cuando uno pierde una mascota, la mascota te daba afecto. Vamos a ver, por ejemplo, que de repente se muere tu papá, que además, pues era tu apoyo económico o tu marido. Y por eso viene este sufrimiento. Porque yo, en esa construcción del vínculo que voy a hacer ahorita, trasladé estos valores, trasladé estos siete fuentes de lo que me hacían sentir a mí que yo amaba. Ojo, cuando pides el amor, no estás amando, el amor lo das, no lo pides. Uno experimenta el amor, tiene que crear la experiencia del amor, la emoción del amor y vivirla. Yo puedo abrazar a una persona con todo mi amor y si ella no construye de ese proceso de abrazo el amor o el afecto, no lo va a sentir, yo lo estoy sintiendo pero ella puede decir, no, no sentí nada o él no puede sentir nada. Él es el que tiene la carencia, pero la abundancia la tengo yo en el simplemente de abrazarlo, el conectar con mi propio ser. Bueno, tengan esos siete porque los voy a estar mencionando el día de hoy. Ahorita van a ver por qué. Re reitero, es referencial este esquema. Es una pauta importante, pero quiero que entiendan dónde les puede estar pegando para poder identificar los diferentes tipos de duelos y que veas que tú eres el que está construyendo ese sufrimiento. Muy bien, vamos a esta parte igual, seguimos en qué significa, qué significa la muerte, ya estuvimos hablando los tipos de muerte, ok. Esta es la joya de joyas y esta es la parte que se trabaja muchísimo en cualquier transformación de tu propio ser. Recuerda, no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en concordancia. Entonces, aquí están los hábitos, aquí está tu autoconcepto. Vamos a hablar de la actitud ante la muerte. Ya vimos qué es una actitud. Subrayale ahí. ¿Qué es una actitud? Es una predisposición. Perceptiva. Yo ya traigo cómo debo de vivir la muerte, qué es la muerte, el toco madera y sh, sh, cállate, no hables de estas cosas. El cielo, el infierno, todo mundo. La muerte existía antes de yo nacer. El hecho social que decía Durkheim o Durheim. Sociólogo dice: Tú naces y ya naciste en culturas, Halloween o Hanukkah, o hoy, hoy está una comida con unas personas de otras religiones, era fascinante. Y estaban haciendo las, las analogías de Halloween, y cada quien dices: Wow, qué maravilloso poder tener una lectura de las diferentes predisposiciones perceptivas. Tu actitud viene de tu postura, viene del, de la lingüística, es tu actitud, acto. ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi postura? Ya lo sabes, lo hemos dicho, oye, ¿qué actitud tienes? ¿Cómo te sientes? Imagínense que yo estuviera con ustedes así, con una actitud que no va en concordancia con en un momento lo que queremos expresar. Bueno, ¿quedó claro? Entonces, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es parte de tu autoconcepto. Tu autoconcepto, recuerda, no es... Solo el constructo que yo hago de mí mismo o cómo me percibo a mí mismo, sino el vínculo relacional, cómo me estoy vinculando con todo lo que me rodea, incluso con mi misma salud, con el sexo, con el dinero, con el poder, etcétera. En consultoría agarramos este triangulito y ponemos donde dice actitud pon muerte, ahí donde dice actitud pon fumar, ahí donde dice actitud pon eh, eh, el sexo. El divorcio, el tema que quieras, pone en el centro, ¿ok? Hoy estamos hablando de la muerte. Bueno, ¿qué está configurando mi actitud frente a la muerte y frente a lo que puede ser un duelo? Tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Fíjense bien, porque aquí vamos a comprender un triángulo que llamamos revolvente y de complementariedad. Vamos a comprender que cuando se genera un pensamiento se construye una creencia. Y cuando arraigas una creencia, tengo un sistema de valores. Empiezo a preferir cosas. Son preferencias afectivas y viceversa. Muchos niños no piensan, viven creencias antes de pensamientos, la creencia de Navidad. No cuestiono. Entonces, por eso es, vean las flechitas, se complementan y son revolventes. Uno alimenta al otro constantemente. Y la malla, la, mar, la maravilla, perdón, es que cambias uno y se derrumba la actitud o transformas. Hay un aforismo que dice mucho el doctor Alfonso Ruiz Soto que me encanta y que me río solo cuando fui, estaba sufriendo muchísimo a los cursos: que dice: ¿Quieres dejar de sufrir? Piensa. Piensa, o sea, ¿quieres dejar de sufrir? Piensa. Y otro, toma nota fascinante. Estás sufriendo, haya lo que no comprendes. Si estás sufriendo es porque todavía no lo comprendes, estás en proceso. Y es ese aforismo que decíamos, el sufrimiento dura hasta que lo comprendas, hasta que comprenda no el por qué, sino el para qué. Entonces vamos a ver aquí esta actitud de pensamientos. que es un pensamiento, es la abstracción de una experiencia sensible. Eso es un pensamiento, abstract. La experiencia que ya viviste o que estás por vivir o que quieres vivir, o tus experiencias, las sacas de una dimensión que es de la realidad y le das tú una creencia y un valor. Entonces, tú imagínate este pensamiento arraigado en una creencia. Creo que lo que le da sentido a mi vida son mis hijos. Sin mis hijos, traigo la creencia de que no puedo vivir. ¿De dónde sacaste esa creencia? ¿Está arraigada cómo? Por pensamientos es una convicción racional. Hay personas que existe la pérdida a las creencias, a los pensamientos y a los valores. Tú, por ejemplo, ponte a imaginar un pensamiento. ¿Qué se genera cuando una persona se apega a los pensamientos? Subrayale ahí el dogmatismo. Nace el dogmatismo de personas que su sistema de convicciones racionales, sus pensamientos, se apegan a ellos, no los van a transformar nunca. Nunca es nunca. Se apegan y salen estos dogmáticos. Que luego es muy importante entender entre una tontería, ya lo que literalmente está mal y no y no verlo, porque siento que si cambio mi pensamiento cambio mi autoconcepto. O sea, ¿cómo? Imagínate un tema racista, ¿no? Esto pienso de tal o cual raza. Pero si yo cambiar ese pensamiento es como si me traicionara a mí mismo. Entonces, ahí hay una pérdida. Tengo miedo a esa pérdida y la niego. Lo mismo ocurre con las creencias. ¿Qué se genera cuando una persona se apega a las creencias? Subraya ahí el fanatismo. Entonces, estas personas que son fanáticas... Y su creencia no la van a mover nunca. Porque son más fieles apegados a sus creencias que literalmente a lo que tienen como realidad, pero no lo quieren aceptar y no lo pueden comprender. Entonces me refugio en creencias. Y bueno, aquí hay material para ya sabes. Prendan la televisión a las 12 de la noche y van a poder comprender muchísimas cosas de estas. No me está alcanzando mi sistema de pensamientos, mi sistema de valores. Y vamos a comprender también, por ejemplo, unido esto con, los, con, los, con las preferencias afectivas. Con, no confundan el amor incondicional con preferencias afectivas. Todo papá lo sabe. A todos los hijos los amas igual, pero experimentas diferentes vínculos en preferencias afectivas con cada uno de tus hijos. Tenemos que comprender que si yo no exploro mis creencias de la muerte, o esta creencia, lo vimos en el, en el episodio 1, ¿de dónde sacaste lo que piensas de la muerte y qué crees de ella? Esta creencia de no puedo vivir sin alguien, que además la poesía y el sufrimiento que le ponemos altares y que le ponemos este poemas, es como si fuera un elogio maravilloso, ¿no? Oye, ¿qué es lo más lindo que te han dicho en la vida? Que no pueden vivir sin mí. Era para que nos diera terror que una pareja te quisiera halagar con no puedo vivir sin ti. No, 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 espérame tantito. Yo quiero gente que esté conmigo que sí puede vivir sin mí. Que escoja vivir conmigo, que prefiera vivir conmigo, es otro tema. Pero si no puede vivir conmigo, ahí está la actitud disfuncional, ahí está el apego, ahí está el miedo, ahí está la incertidumbre. No, no hay autorrealización. Voy a sufrir estos autoconceptos que luego percibimos como la mitad de algo. ¿no? Y ahorita lo. Lo decimos mucho, por ejemplo, con las adopciones, ¿no? O, o los medios hermanos. Fíjate qué interesante la lingüística decir, oye, tienes hermanos y sí, tengo un medio hermano. Y luego cuando estoy aquí bromeando con amigos, ¿me puedes explicar cómo percibes medio hermano? O sea, es la mitad de, acá lo más tienes un ojo, una pierna, así, lo, es la mitad de aquí para la derecha o la izquierda o de arriba para abajo. Y luego sonríe el no, no güey, es que es de mi papá. Ya sé, cabrón, no me estoy preguntando. O sea, imagínate todo lo que tenemos articulado en nuestro cerebro, que no cuestionamos, no medio. Ya, ya me percibo a la mitad de algo. Miren, esto es tan importante el autoconcepto, y por eso tú eres la única persona que va a determinar todo el tema del proceso de duelo. Si yo me percibo a mí, como tonto, como tonto, como tonto. O la palabra loser que está de moda. O agarramos a la bruja de, de, de Blancanieves. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Y tú te percibes como feo o como menos que alguien más. Primero, si así te percibes, estás construyendo que así eres. Entonces dices, como es por dentro, digo... No, soy un tonto, ya sé, con un Ferrari se me va a quitar lo tonto y le voy a callar la boca a todos estos, o con este reloj, o con este tipo de mujerón, o con este trabajo, o con la fama. No, vas a ser el mismo tonto, pero ahora con Ferrari. O sea, el Ferrari no te va a quitar la percepción de tonto o de inseguro. ¿Estamos de acuerdo? Dice: se... No, no, o sea, las cosas por afuera no las quitas como tú las percibes. Entonces, por eso la bruja del de, 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 iba a decir la bruja del 71, perdón, la bruja de Blancanieves quiere romper todos los espejos, porque donde se ve reflejada y donde ve a Blancanieves, dice, oye, ella la bonita es ella, porque ella, ella se percibe así. Y luego me ha tocado en consulta mujeres y hombres bien parecidos, de veras, que tienen un físico agradable que cumple todos los cánones estéticos y se perciben como feos. Y dices tú, no, es que mi nariz, o no puedo. ¿Y ¿Dónde está esto? ¿Por qué la creencia de la nariz, o la creencia del busto? Y vienen todos estos autoconceptos disfuncionales, porque no te funcionan a ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta actitud es muy importante comprenderla, porque donde trabajamos el proceso de duelo, en la elaboración del duelo, que va a entrar a los duelos centrales, periféricos, incidentales, microduelo y duelo sutil, es lo que hace que sea siempre un vínculo íntimo. Los vínculos interpersonales y los vínculos materiales son vínculos íntimos. Tú eres el que te estás vinculando con eso. La muerte la vas a vivir al interior de tu escenario interno de conciencia. La vas a vivir con un proceso de significación. Eso es lo más importante que tenemos que empezar a comprender. Ahorita lo voy a explicar en los tipos de duelos, pero para una persona, la muerte de un hijo puede ser un duelo periférico con un nivel de incidencia o de cohesión no tan intenso como el central y que sea el del esposo. Tú eres el que va a determinar, o la que va a determinar ese vínculo de cohesión, esa emoción. Tú, nadie más. Tú y tu Rolex es tú y tu vínculo, o tú y tu reloj, o tú y tu carro y tú y tu mascota. Por eso es importante no burlarnos de alguien que está en un proceso de sufrimiento o en un proceso de duelo. ¿Saben qué está sucediendo? Se está transformando todo este triangulito dentro de él. Por eso subráyale qué es lo que toda pérdida me permite trabajar tu autoconcepto. Toda pérdida interpersonal o material te conecta con tu propio ser. Ahí es donde vamos a empezar a ver cómo viene la resiliencia, vamos a empezar a ver cómo viene la ganancia, descubrir que no he perdido nada, que voy a ir transformando siempre mi autoconcepto para hacerlo funcional en mi sistema de pensamientos, creencias y valores. Vamos a ver esta actitud frente precisamente a la pérdida, frente a lo que yo he construido con pensamientos, creencias. Y valores. Vean ahí abajo, vamos a hablar del duelo central. ¿okay? ¿Qué es un duelo central? Miren, el duelo central es aquel que incide, o sea, me pega en el autoconcepto y en mi proyecto de vida. Eso quiere decir en mi salud, en mi esfera del trabajo y vocación, en mi vida social y en mi vida familiar. De mucha cohesión. Es el mayor vínculo de cohesión. Es un vínculo central. Es el proceso de duelo o es el duelo donde es altísima la cohesión, la vinculación, el proceso de significación que yo construí con ese eh, persona o cosa o lugar o experiencia es un duelo central. Ejemplos los más tradicionales, la pérdida de cualquier familiar de, de un hermano, de un hijo, de papá, de un abuelo, relaciones interpersonales, un gran amigo, tu mejor amigo desde chiquito, un jefe, un socio de 25 años, cualquiera de esos entra en tu duelos centrales. Incide en mi autoconcepto, me pega en lo más profundo de mi ser, pero ¿dónde te está pegando? Aquí te pega en lo que pensabas que tú construiste con esa persona, lo que creías con esta persona, el vínculo que armaste, el sentido que vino a cumplir en tu vida, pero aquí es donde quiero que comprendamos algo, miren. Lo que le da sentido a las cosas no son las cosas a nosotros. O sea, a nuestra vida no me debe dar el sentido que tengo una esposa o que tengo un hermano o que tengo un hijo o que tengo una mascota. Si es así, es, esa mascota, ese hijo, esa persona, ese novio, la gente dice, puta, necesito una novia, una novia, una novia. Por eso la soledad, miedo, 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 miedo. Y no puedo estar ni conmigo mismo. Bueno, ¿por qué es que yo tengo una percepción de confusión porque pasa esto: esa mascota, ese hijo, ese trabajo, ese objeto te estaba ofreciendo estos valores, te daba afecto. Ese hijo, pero por supuesto, es parte de tu vínculo. Pero una cosa es que te lo dé y otra cosa es que tú lo construyas para tú experimentarlo hacia adentro. Por eso hay gente que se muere alguien me dejaste solo lo introyecto como abandono. Imagínate el placer que dan las cosas, y hay muchos juguetes que dan muchos placeres. Y pierdes el mentado juguetito que te daba muchísimo placer. Y hay gente que literalmente todo su ser está en un juguete o todo su ser está en un vehículo o en una cosa. Ya hablamos del conocimiento. Imagínense cuando una persona pierde un conocimiento de algo a través de la pérdida de la memoria. O de su misma vocación que está relacionada con esta parte. Ya les decía el ejemplo de Borges que pierde la vista, un gran lector. Pues imagínense todo lo que perdió, que alimentaba su ser. Yo estoy completo y el que yo esté bien le concede sentido a tener la existencia de mi hijo. No es al revés. Tú eres tú con hijo o sin hijo. Porque yo experimento en mi ser el amor incondicional, estas siete fuentes las he introyectado, las he trascendido, me he reconciliado con mis padres, no tengo procesos pendientes de duelos abiertos, entonces no me puedo apegar a nada. Hay un vínculo de resonancia significativo. Entonces ahorita, checate estos siete valores porque esa pérdida que te está doliendo, que duele, está cumpliendo estas funciones. Algunas, pues imagínense el reconocimiento, muchos artistas, muchos eh, deportistas, por poner ejemplos de la vida cotidiana, están enfrentando duelos centrales para una persona, pues a lo mejor perder tres dedos no pasa nada en el contexto de que no seas un pianista. O el reconocimiento, y no cierro el ciclo, no quiero perder la fama, no quiero dejar de ser futbolista, no quiero que me dejen de decir, ahí va Fulanito y Perenganito y la foto. Pues pierdo eso, incide en mi autoconcepto tocó esas preferencias afectivas, ese sistema de creencias y ese sistema de pensamientos. Ahorita voy a volver a esto. Quise hacer la referencia para que sigan teniendo esas siete fuentes, esa pérdida que tuviste, mientras tú no te conviertas en una fuente, que es lo que vemos en el curso 2, te va a estar pegando en tu autoconcepto. Hay que transformarlo. Eso es lo que va a arrojar. Entonces, duelo central. Tú imagínate. Esta persona joven, treinta y tantos años de edad, viviendo toda su plenitud, y de repente, de golpe, la vida pierde a su esposa. Y pasa con hijos. Y pasa de un escenario donde está viviendo un proyecto de vida en familia, en su mejor momento profesional, en su mejor momento de vitalidad, ¿no? Con este. Y de repente así, de, de la noche a la mañana, zasca. Un accidente, una enfermedad, una muerte no monitoreada. Incide en mi autoconcepto. Tengo que reformular. Implica volver a nacer. Oye, yo tenía pensado mañana ir a la cumpleaños de fulanito. Mi vida estaba proyectada para taca, 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 taca. Y ya no está. ¿Cómo vuelvo a armar todo este sistema de pensamientos, creencias y valores? Por eso es un duelo central. Y ahorita en la pandemia o en Ucrania, por ejemplo, todos los duelos centrales que se están viviendo, y no por muertes, por pérdidas, pierde tu casa, así, va, lárgate ahorita, vamos a evacuar. Fíjense bien este caso que se los voy a poner como taller y tarea. Hubo en eh, hace un par de días, un poquito más. De hecho, el fin de semanas pasados eh, en el Querétaro, en un juego de fútbol, hubo una violencia y se agarraron, ya saben, porras y bandas y etc. Pero le dio la vuelta al mundo una actitud, una mamá que entregó a las autoridades a su hijo, que era de los que estuvieron haciendo el relajo ahí. Yo te pregunto a ti, ¿entregarías a tu hijo o a tu hija? Porque fíjense cómo hay constructos. Así como tú amas a tu hija o a tu hijo, sientes que no puedes vivir sin ti, te da esas siete fuentes, mi hijo. Por eso decimos, oye, ¿y tú quién eres? Ay, pues soy la mamá de, de, de tres bellos hijos. No te pregunté cuántos hijos tienes. ¿Quién eres? Ah, pues soy la esposa de, del doctor Gutiérrez. No te pregunté de quién eras esposa ni a qué se dedicaba el doctor. ¿Quién eres? Ay, pues soy la maestra que da clases. Oh, no te pregunté tu profesión. ¿Quién eres? Y por eso cuando hay una crisis y una persona sufre, pierde esta identidad. No puede contestar la pregunta más elemental. Todo lo asocia a algo o a alguien. No se puede ni percibir como un ser, como una persona. Y entra la angustia. Y por eso necesito este sentido de pertenencia. ¿Entregarías a tu hijo o a tu hijo? Ponle así, mamá, ¿qué crees? Estás en las noticias, mijito. Pues qué violaste, mataste, asesinaste, robaste un banco. Pero imagínate que estés apegada a tu hijo. No, sin mi hijo, una buena madre nunca va a traicionar a su hijo. ¿Cómo viviré ella eso? Y lo, la, la salió en las noticias, llorando, y ya sabes, en todos los programas de televisión, preguntando: ay, y a eso sí, es una bravo mis respetos para esa señora, yo no pudiera, pero ella, bravo, qué buena madre, o valores, eso es lo que le hace falta a México, ya sabes, todo mundo chismeando, opinando, te lo pregunto a ti, ¿fue acto de amor?, ¿lo perdió ese hijo?, o a lo mejor no lo aguantaba, dije, puta, ¿cómo me deshago de este mocoso que ya me tiene hasta las chanclas?, aquí está, vengan por él, miren, quítenmelo de aquí, ya no lo aguanto, y el vínculo que tengo con este hijo… Es de una disonancia significativa, o sea, no es resonancia. Ni siquiera hay un vínculo. Vamos a entender estos vínculos. Yo puedo estar más vinculado con un hijo que vive en otro país o un hermano que vive en otro país que con un hijo, hermano, papá que duerme a un lado en mi cuarto. Y la pandemia nos regaló eso, nos dimos cuenta que literalmente vino mucha violencia intrafamiliar por este tipo de vínculos que no estarán ni vínculos, eran las conveniencias y los estilos de vida y los apegos. Y vinieron a cuestionar todo este triangulito, todo este triangulito, y a vivir todos estos tipos de pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un duelo central. Es aquel que incide en tu autoconcepto, te parte por el eje en lo que tú reconstruyes. Viene una transformación y el vínculo de cohesión, subraya lo ahí, es muy alto. Hay vínculos centrales y yo los he vivido, eh, pues ya en consultoría, espectaculares con cosas, con lugares. Tú imagínate un niño que de repente tiene cinco o seis años y su papá lo nombran embajador y se va, vámonos a Argentina, vámonos a España. Y de la noche a la mañana todo lo perdió, o sea, perdió amiguitos, perdió su jardincito, no se pudo llevar su mascota, además tuvo que firuláis regala, lo dona, lo que lo adopten. Y empieza a bloquearse, no, les, no nos enseñan a procesar emociones y de repente ya estás más grande y él ya va construyendo, la vida me quita de golpe lo que más amo, afecto, me quita estas vínculos que tengo pues me bloqueo y no vuelvo a amar entonces me voy haciendo una persona fría y cuando tenga 17 años mis amigos son muy superficiales porque el mí sí que a través de una creencia y un pensamiento que incidieron en mi autoconcepto y que no procesé me van troquelando subraya y cada pérdida en tu vida desde la infancia los juguetes lo que no haya cerrado en amor en agradecimiento te va fracturando y troquelando tu autoconcepto que normalmente es muy disfuncional. Entonces yo creo que así es. Entonces no, no me vuelvas a tocar, no me vuelvo a vincular, no tienes buenos amigos. Oye, imagínense, te invito a un café o vamos. No, la vida me ha enseñado que las cosas que yo amo, que me dan afecto, que me dan reconocimiento, me las quita así. Entonces prefiero no vincularme con amor. Con entrega, porque sufro. Y es cuando el alumno le dice al maestro: Maestro, yo amé y sufrí y no volví a amar. Y el maestro le contesta: Eres como el gato que se sentó en una fogata y decidió nunca volverse a sentar. Tenemos que comprender que no debemos de hacer de una experiencia un universal y de igual igual de cada pérdida. Ese niño es un duelo central. Para nosotros es, oye, haces más amiguitos. No, va a ser menos amiguitos o se va a hacer un solitario y aquí vienen todas estas eh, sociopatías y conductas muy interesantes, porque nos falta una educación emocional, una educación humanista en las escuelas, en la misma familia. Creemos que educamos y no educamos, imponemos, damos flojeras, no permitimos este procesamiento de emociones. Duelo periférico, subraya ahí, ve abriendo una listita. ¿Cuántos duelos centrales he vivido en mi vida? Un divorcio de mis papás, el mío, la pérdida de un niño el que quieras, con cosas y con personas. Y ve si, subraya ahí. Si no estás experimentando agradecimiento, ya llegaré a eso. Ahorita son pequeños cuestionamientos para que disfrutes a donde vamos a llegar. De todas las pérdidas que hayas tenido en tu vida, de todos los procesos que han involucrado pérdidas o estas transformaciones, si no experimentas agradecimiento, subraya ley, el ciclo está abierto. Está abierto el ciclo todavía. Si tienes una emoción negativa con tu ex, aunque te hayas separado hace 15 años y firmaste el, el divorcio, sigues con el vínculo de cohesión. Sigues con ese hilito rojo que le llaman al amor, pues aquí sigues con uno del color que quieras ponerle. Hay una disonancia, hay un vínculo que se está montando en cada uno de tus ciclos nuevos o permanentes o en el presente. Duelo periférico. ¿Qué es un duelo periférico? El duelo periférico, el nombre nos indica, son los que no son centrales. Tus vínculos centrales son los de tu vida íntima y de tu vida privada e inciden con este vínculo de cohesión. El periférico son aquellos que también inciden en mi autoconcepto, pero de una intensidad media. A veces puede ser, obviamente, un compañero de trabajo, pero con el que no convivía tanto. Puede ser, por ejemplo, mucha gente no se da cuenta, aquí es donde sí vienen los periféricos eh, perder el rendimiento de la salud. Un duelo periférico, aunque no lo crean, es gente que se queda abierta con la nostalgia de la infancia. O ves a mucha gente que tiene 55 años de edad y quieren seguir teniendo la vitalidad de 25 años y no hacen su proceso de agradecimiento para abrir el nuevo ciclo. Y son procesos de duelo. En tu escenario interno, estás desfasado de esta realidad que tú quieres construir de otra forma y hay un duelo pendiente. El rendimiento, aquí es donde vienen estas pérdidas o daños de objetos, ¿sí? Personas que de repente la vajilla que le dieron de regalo y se rompe y duran con, con, con esta angustia y duran, es un duelo periférico con objetos materiales, con aquel juguete que dijo: es que mi papá me quitó, me rompió y nunca lo procesé, siempre me estuvo acompañando y me estuve acordando y que el hombre araña y que el juguetito, igual las personas, un duelo periférico. Es un vínculo de cohesión, subrayale ahí, mediano. ¿Okay? Es más bajo que el central. Muchas personas pueden perder de veras a un papá y a una mascota en un periodo de dos años. Tú, pues el papá, pues a lo mejor ya estaba grande, todo está entre comillas muy bien, y la distancia, dice, se murió tu papá, bueno, y voy para allá. Pero se muere la mascota. Pregúntele a Keanu Reeves en, en las películas de... que hace cuando tiene a su mascota y que vemos y que dice, no, yo mi mascota primero y mato a toda la bola de objetos que maltraten a mi mascota, la de John Wick, ¿no? Y dices, te metes con mi mascota, pierdo a mi mascota y ese puede ser duelo central y el periférico, toda la familia. De veras, así lo estoy construyendo. Tú determinas el tipo de duelo, la naturaleza del duelo. Dependiendo del vínculo de cohesión, ya lo vimos, a mayor resonancia significativa. Hay gente que se despierta y en su cama duerme con siete perros y cada uno de ellos representan un vínculo central. Los demás no, de veras. Así lo están construyendo. Bueno, ese es el tipo de duelo que te va a tocar procesar pero todos inciden en tus pensamientos, creencias y valores. De hecho, lo que determina el tipo de duelo es esta actitud frente a esa pérdida. ¿Quedó claro el duelo periférico? Actividades en secundaria. Muchas veces, hoy ya no puedo ir a bailar. Te cambias de ciudad y de repente, chin, perdí mis clases de salsa. Ahorita, por ejemplo, duelo periférico, eh, en, en mi caso, el jiu-jitsu. Oye, dos años sin hacer Jiu-Jitsu, se cerraron las academias, se cerraron los gimnasios, ¿cómo me voy a vincular con lo que tengo 37 años haciendo? Y luego, pues, tratamos de poner ahí maniquís para hacer clases y vino toda una transformación de esto. Para otro que sea flojo el gimnasio ni, ni, ni duelo central tu actividad física. ¿Cómo cierro el ciclo? ¿Cómo conecto con el agradecimiento? ¿Cómo me reinvento y construyo una creatividad para entrenar en el departamento? en 20 metros cuadrados, yo qué sé, tú lo estás viviendo, pero si no proceso el duelo, el cierre del ciclo de un duelo central, llega la depresión, la frustración, lo que estamos viviendo ahorita después de la pandemia es precisamente duelos centrales que están abiertos en toda la gente que conocemos y ni cuenta se dan, no saben que tienen duelos centrales o periféricos abiertos, incidiendo. En todo su autoconcepto. Duelos incidentales, subráyale ahí. ¿Cuál es un duelo incidental? Ya son pérdidas de vínculo de cohesión ínfimo, es menor. Aquí ya estamos hablando de, de, de pérdidas, pues donde mi vínculo no es tan profundo. Llega a ser a veces personas que medio conozco de la vida pública. Pero aguas, porque en este tipo de duelos es como cuando se muere John Lennon o Michael ja J Jackson, ídolos. En la vida de muchos de los fans fueron duelos centrales, se murió mi ídolo. Es un duelo incidental para muchos, pero esa persona no puedo, no puedo concebir mi vida sin Michael Jackson o sin Elvis Presley y el que quieras. El duelo incidental. Puede ser, pues sí, la mascota de mi prima. Oye, pues va a haber esta transformación, salíamos con ella al parque o era un integrante de colaboración. Pero incide en mi autoconcepto. Tengo que cambiar un poco mi proyecto de vida. Pero es incidental. La clave aquí es un vínculo de cohesión ínfimo. Y ojo, porque son los que menos detecto. Estos y los microduelos, ahorita voy a explicar, no me doy cuenta y están abiertos. Puede ser, por ejemplo, eh, eh, el incidental, una mentada de madre, una discusión con tu hermano o tu mamá. Ay, mamá, qué mal sabor de boca. Y de repente eh, pasa algo y no resuelve el problema, una discusión, ¿no? En una mesa y al ratito, ya sabes, eh, mala comunicación. Y las parejas empiezan a acumular duelos incidentales de un evento en una boda, no te saqué a bailar, no me pelaste, no me dijiste que se me veía bonito el vestido. Y ya sabes, ¿por qué se le llama duelo? Subraya porque hay un proceso pendiente, una emoción que elaborar. El duelo no es para la muerte nada más. Cada vez que tú tienes una emoción negativa que tienes que procesar, hay que hacer un proceso de duelo. Y por eso estamos viendo estos tipos de duelos. Todas las noches empieza a limpiar tus procesos pendientes. ¿Por qué tengo este rencor hacia esta persona? Hay un duelo pendiente. ¿De qué intensidad puede ser central sin yo saberlo? Si compromete tu salud, si te lleva al desquiciamiento, si tu sistema de creencias está al borde de de autodestruirse, es central. Aunque sea un objeto, eres tú. Atiéndelo. Porque lo vas a estar proyectando con frustraciones, con depresiones, con pues, todas las características que sabemos que somatiza una persona que está sufriendo, con incluso el suicidio. Pasamos al duelo, a los microduelos. ¿Cuáles son los microduelos? Son de la vida cotidiana pequeñas pérdidas, pero continuo. O sea, son, son estos actos, estas acciones. Que pareciera que no, un microduelo, y ahí viene, por ejemplo, un choquecito al carro. Voy sacando el carro de la agencia y de repente, pues ya me rayaron, ¿no? O oh, las bromas pesadas. El microduelo es cuando dices tú: Mira, oye, no te quedó muy bien este vestido, dices tú, puta, te pegó a ti, ya sabes, hija. Y si supiera que me lo dio mi abuelita y, 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 y con este gané no sé qué concurso. O sea, es cuando te pinchean las cosas para acabar pronto. Es cuando dices, Oye, pinche, oh, no me lo pinches. Y te duele tantito, es un microduelo. Y ahí vas pensando todos los días, se van acumulando. Y de un microduelo puedes pasar a un duelo central. Es cuando la carrilla, por ejemplo, el bullying, en, en lo que ocasiona en el autoconcepto, actos o vínculos que tienen cohesión media, baja o ínfima, como es el caso del microduelo, ya suele ser muy bajo. Pero me pega tantito. ¿Por qué? ¿Por qué me pegan todos los duelos? Acuérdense. Si no incide en mi autoconcepto, no es duelo, es pérdida simplemente de ya no lo tengo. Pero si toca tu autoconcepto, ¿cómo sé si toca mi autoconcepto? Reitero, porque afecta mis pensamientos, creencias y valores. Porque está incidiendo o esa acción está fungiendo como paliativo que se la pego a las siete fuentes. Por eso se... ¡Ay, cabrón! aquí me dijo que mis botas favoritas ¿no? y con las que yo me siento eh, Axel Rose de Guns N' Roses me, me, me pinchearon mis botas o se están burlando de cómo bailo y es una nacada para muchos pero no, a mí me incidió yo me acuerdo cuando saqué, ya lo he platicado esta historia, tenía 15 años, saco a bailar una chava y se están burlando de mí los güeyes que me bulleaban todo el día, güeyes con cariño ¿eh? es simplemente descriptivo pero yo me acuerdo que duró un rato, mucho tiempo, bailar, te sientes inseguro y no sabes cómo procesar ese evento. Hay un duelo, un microduelo, pero luego, pues vas a otra fiesta y luego ya no quieres bailar o bailas y se ríen más. Entonces se van acumulando. Los microduelos son todas estas reiteraciones que se acumulan diariamente con emociones negativas. Hay un duelo que procesar. Por eso de repente en los matrimonios o en las parejas, todo empezó en una noche en una boda por un pleito estúpido y terminamos en el divorcio mentándonos la madre deseándonos la muerte y dices tú en qué momento aquí están microduelos mira poquito poquito tu peinado y tu esto o se meten contigo el yuyito no sirve pues es que tú y tus cochecitos y empiezan los dos a atacarse generando un proceso de duelo pendiente de elaborar la, las este, emociones por último el duelo sutil Ahora, recuerden que estos tipos de duelos pueden tener otros nombres, pueden tener otras fases o pueden ser tres que dos estén dentro de tres. Habrá algunos modelos, habrá algunos coaches, algunos terapeutas, algunos especialistas, X que diga, no, el incidental, pues abarca también el microduelo, como tú lo quieras percibir, no importa, nomás comprende que hay intensidades y que es importante identificarlos para saber cómo procesarlos, para poderles dar la atención y puede ir limpiando mis procesos pendientes y los convierte en procesos saldados y puede experimentar sufrimiento, lo trascienda, tristeza, la trascienda en gratitud. Es lo que me dio la vida. Lo, el, 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 vamos a verlo ya en el proceso de duelo. Las emociones negativas se van a ir transformando en la gratitud. Yo doy gracias al bullying porque me conectó con mi vocación. No concibo no dar gracias por esa experiencia porque no en lo que soy. No estaría frente a ustedes. No experimentaría todo lo que he experimentado. Se procesa y vas a darte cuenta que todo lo que ocurre es para nuestros procesos de crecimiento, que es el para qué, el por qué siempre cuestiona mi conciencia. Duelo sutil. El duelo sutil son aquellos que igual son vínculos de una cohesión ínfima, pero tienen que ver con más situaciones en las que se experimenta por dentro simplemente vergüenzas, simplemente eh, culpabilidad, resentimiento. Ejemplo, estás consciente de que la acción... No, no es muy grave, pero por dentro la percibo como muy grave. Es un duelo sutil yo conmigo. Tú imagínate que estás aquí con tu hijo y tu hijo a lo mejor tiene un problema de adicción o el labio, ya sabes, ¿no? Y tiene un lunarcito. Y hasta el mismo tío, ¿sí? El mismo tío o el, el padrino, oye, tú, no, trompudo. Y el, y el niño hace así como, hijo, este, y tú ves que tu tío o el compadre o el vecino, y al, el niño le pegó y tú por dentro dices, puta, es que es el tío, es, el, es, es, es mi hermano. Pero estás viendo que a tu hijo le pegó y tú por dentro sutilmente estás con una emoción, este estúpido no se da cuenta. Y además lo viene arremedando, ¿no? Son estos duelos que suelen con expresiones sin intención. Las vicisitudes de la vida cotidiana pero como yo traigo procesos pendientes yo conmigo, cualquier acción externa, me voy contra él. Son esos comentarios fuera de lugar. Es esa pequeña crítica que a lo mejor nomás es descriptiva, pero como yo traigo temas de rencores, de culpabilidades, muchos procesos pendientes, entonces hay un duelo sutil, no me doy cuenta, es sutil porque no lo percibo como duelo, no lo percibo como ah, pues ya se me pasó. Y luego pasan los días y dice, pues, ¿qué, qué? pues sí, está bien hombre, sí está trompudito mi hijo. Pero no, procesó en ti y vuelves a pensar en que no, si me pega, y ahí está el duelo sutil. Ok, es una, son es un procesos pendientes tú contigo en cómo percibo las vicisitudes de la vida cotidiana. Y hay gente que tiene duelos sutiles por el tráfico, por las noticias, por todo lo que se puedan imaginar. Se van acumulando, se repiten como microduelos y ahora lo asocian a vínculos pasan de ser periféricos a centrales. Por último, para cerrar, vean estas combinaciones. Hay todo tipo de combinaciones. Tú puedes tener una pareja que está en tu vínculo central, está en tu intimidad compartida, y es tu esposa, que si te pegara y la pérdida, te incide de una forma espectacular. Ya sabes, máximo sufrimiento. Confrontas todas las siete fuentes de que me daba afecto, era mi mejor momento, es más, me mantenía, pues claro que voy a estar apegado a ella, y además era alguien que me daba reconocimiento, taca, 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 taca. Pero luego te divorcias y va pasando el tiempo, y se va haciendo esa expareja periférica. Y a ratito te dicen: Oye, ¿qué crees? No, pues, supiste que falleció ella o él, sí. Pues, ¿Cómo estás? Pues bien, pero si era tu ex, pues sí, pero mi ex ex de hace 20 años. ¿Por qué pasó? Si es la misma persona que en tu vida tuvo una función. La resonancia significativa fue transformándose, fue cambiando. Y luego es al revés. Personas que ya se divorciaron, pero nomás por papelito, lo mencionaba al inicio de la transmisión. Y siguen vinculadas y dices, oye, ¿hace cuánto que no ves a tu esposa? Ex no, pues hace como 15 años. Pero tú no hiciste el proceso de duelo. Tú firmaste el divorcio porque ella o él te lo pidió a fuerzas. Y tú sigues vinculado, y dónde estará y todo. Y muere, y aunque tengas 15 años sin verlo, no está en tu vínculo central o en tu proyecto de vida central, pero te pega y te pega como. Pues sí, porque no procesaste el duelo de ese divorcio. Y luego también está, lo insisto, al revés: personas que viven casadas y se divorciaron hace 20 años. Ya vivieron el proceso de duelo sin darse cuenta. Viven, duermen juntos. Viven, como dicen, ¿no? Juntos, pero no arrejuntados. O, ya te divorciaste hace mucho y no lo sabes o no lo aceptas. Estoy por interés, por las condiciones socioeconómicas, por, 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 ay, porque no tengo con quién estar en la pandemia. Yo llegué a conocer gente y decía, ¿qué estás haciendo? Pues aquí esperando que ya pase la, fíjate, esperando a que pase la pandemia para ya liberarme de este cabrón o de esta vieja. Y dices, espera, imagínate, y va para largo. Entonces se aguantaron, ya están divorciados, ya están tus planes. Gente que dice: No, espérate, que mi hijo y que por mi hijo voy a hacer esto. Y postergas cosas que requieren una atención inmediata. Muy bien. Tareas, ok, para terminar la sesión. Fíjense bien: número uno, infiero, las pueden comprender. Hazte una lista de los tipos de duelo que percibes que tienes abiertos tienes duelos centrales, estás viviendo ahorita un duelo central, vamos a llegar al proceso de duelo, pero llegar a un proceso de duelo sin saber qué tema tengo pendiente es muy difícil. Obviamente los duelos centrales son los más fuertes, los más profundos, ya lo vimos, pérdidas de personas, tus piernas, pérdidas que inciden en lo más profundo de mi autoconcepto, ¿ok? Periférico sácate tu listita a ver y vete en tres etapas de tu vida tu niñez porque hay gente que tiene perdí y nunca superé literalmente la pérdida de yoda de mi monito yoda o de mi muñeca y luego vas a ver cosas muy interesantes sabes cómo ves pendiente el duelo porque luego lo quieren volver a comprar no han aceptado su pérdida. Entonces llegas con gente adulta y todos jugamos. De repente llegas a una juguetería y el papá está comprando los juguetes que no ha procesado y se los quiere regalar. Dice es que a su hijo y lo ves: No mames, mira el que yo tenía. Y ahí está el duelo pendiente. Por ves cómo se vincula, qué emociones tiene. ¿Okay? Entonces, sácate una lista de objetos, cosas materiales o lugares. No, no procesado. ¿No? Imagínense, yo tengo 20 años en la Ciudad de México y que no hubiera procesado, que estuviera una parte todavía muy pendiente de, 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 de Hermosillo, de donde soy y que estuviera incidiendo aquí. Se hace un proceso de duelo. Cierras el ciclo. ¿Okay? Segunda tarea, saca tus objetos. Tú contigo en tu intimidad. No lo tienes que compartir con nadie. Tú, hazlo tú, disfrútalo. Necesitas apoyo. Están todos los consultores. Busca tanatólogos, busca ayuda profesional que te ayude a procesar, a ver el espejo. Es como decir, oye, me necesito exprimir un granito en la espalda. ¿Me ayudas? No alcanzo, cabrón, la verdad, no me alcanzo. Y no nomás no me alcanzo yo, no lo veo. Lo siento que ahí está, pero ponme espejos por todos lados. Necesito otra perspectiva. Ya lo vimos con las cámaras. Ábrete a la experiencia y te vas a liberar, te vas a liberar. Segunda tarea, necesitamos hacer un mapeo de todo lo que perdiste, de todos los duelos que estés teniendo, no importa si es central, si es periférico, si es incidental, si es microduelo o duelo sutil. Busca tú el vínculo a cualquiera de estas siete fuentes normalmente cuando es central es que esa persona o objeto te daba las siete sentías que esas siete era tu ser para que podamos rastrear a ver dónde me está pegando porque lo vamos a ver cómo vamos a empezar a ofrecer esa fuente y vamos a ver que no he perdido nada tenía comprensión oye está más corta este objeto, este lugar, qué me daba si yo vivía en el campo, ah, pues el placer o el conocimiento de la naturaleza, yo qué sé, rastrea estas siete fuentes en cómo estaban vinculadas a cada una de las pérdidas de los procesos de duelo que traes abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Para finalizar. En cuanto a bibliografía, no voy a sugerir nada nuevo para... Que hagan la tarea y escojan. No se trata de atiborrarlos de 40 libros. Aquí están las que hemos mencionado. Espero que ya hayan escogido alguna o algo relacionado. Sí, que son temas con lo que hemos estado viendo. Más adelante daré más nuevas. Pero la sesión de hoy la quise enfocar a estos cinco tipos de duelos, pero que están asociados a tu escenario interno de conciencia. Cuando tú sientas qué fue lo que realmente perdiste, esto es lo que estás. Sintiendo a través de que piensas que perdiste afecto, que crees que perdiste afecto y que valoras ese afecto que ya crees y piensas que no vas a volver a tener. Cuando perdiste algo, piensas que ya perdiste ese apoyo, acuérdate, se va a transformar, sí, hay que resolver el tema de la lana. Mi papá pagaba mi preparatoria, hay que resolverlo, pero no has perdido la preparatoria. Hay muchas formas para regresar. Se va a transformar la forma en la que voy a continuar en la preparatoria. Incluso en el tiempo, a lo mejor trabajo o me cambio de preparatoria. Pero ese apoyo, ¿cómo me lo daban? Ahí está la pérdida. Pero esa pérdida está incidiendo en mi autoconcepto porque yo es lo que creo y lo que pienso. Igual la comprensión. Igual el placer. Igual la inspiración. El conocimiento y el reconocimiento. Recuerden que esta es nada más una guía. Esto es todo un tema que se ve en el curso 2, pero ahorita quiero que tengas un mapeo nada más de por qué duele. Porque estas siete fuentes las vean el origen del sufrimiento y la voy a abandono. Ahí lo explico. Estaba llenando con un hijo ese vacío. Mi autoconcepto lo construí con mi hijo, no conmigo misma o conmigo mismo. Yo me percibo a mí. Okay. Como la bruja, que aunque le pusieras un espejo o la editaras y la maquillaras y la pusieras, hoy estás, wow, ella se va a seguir percibiendo como bruja o fea. Es un arte, es el verdadero amor hacia adentro, la mirada interior. Construirlo tú como fuente, no como carencia. Muchas gracias, estamos en tiempo y forma. Una hora veinte, les agradezco mucho su tiempo, viene mucho material, estamos ya a punto de abrir el proceso de duelo, pero necesito que hagas esa tarea para que sepas qué tipo de duelo estás viviendo y que entiendas desde una perspectiva lo que es tu escenario interno de conciencia, dónde me está pegando, ahí te está pegando, te está pegando literalmente en tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Muchas gracias a los que nos acompañaron más adelante, Patricia, Lina, María, Julie. Les deseo una buena noche y a todos los que están siempre acompañándonos. Viene lo mejor, así que por favor no dejen de hacer la tarea y revisar este material. Que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos vemos puntualmente el próximo martes a las 9 de la noche.